Recibimos con cálido y fraternal afecto a nuestros queridos colegas y amigos, los excelentísimos presidentes de los países centroamericanos y al excelentísimo primer ministro de Belice, que nos honran con su presencia en esta 16ª reunión de mandatarios. Con especial satisfacción, expresamos también nuestro cordial saludo de bienvenida a las excelentísimas señoras primeras damas de Centroamérica, a las honorables comitivas presidenciales y a los distinguidos representantes de instituciones regionales e internacionales, deseándoles a todos nuestros queridos visitantes una placentera estadía en suelo salvadoreño. Con renovadas esperanzas y fortalecidos propósitos integracionistas, nos reunimos en esta parcela de la patria grande para seguir construyendo una Centroamérica moderna y solidaria, capaz de enfrentarse a los grandes desafíos que impone a las naciones el nuevo orden mundial. En las cumbres centroamericanas anteriores, los presidentes hemos privilegiado la consolidación de la paz y la democracia y un desarrollo sostenible en la región para impulsar el mejoramiento progresivo en la calidad de vida de nuestros pueblos. Nuestra concepción del desarrollo sostenible comprende, entre otros aspectos, la creación de empleos, las mejoras de los ingresos y las oportunidades de las personas, la posibilidad de contar con servicios más eficientes de educación y salud, la oportunidad de acceder a una vivienda digna y disfrutar de un ambiente propicio para el desarrollo de la familia. Nuestra 16ª Cumbre de Presidentes de Centroamérica se enmarca en el compromiso que hemos adquirido de convertir a Centroamérica en una región estable mediante un desarrollo sostenible que tenga a los seres humanos como el eje central y sujeto del mismo. Hemos reconocido que el desarrollo social es el objetivo primordial del desarrollo económico, por cuanto el ser humano es el núcleo y destinatario del desarrollo integral. El marco ideológico y conceptual de nuestra Alianza para el Desarrollo Sostenible y con Equidad se fundamenta en el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, así también en el mejoramiento de las condiciones de la existencia humana, en el aprovechamiento racional de la tierra, la promoción de la paz y la democracia, el respeto a la diversidad cultural y étnica de la región y el logro de mayores grados de integración económica y social entre los países del Istmo y el resto del mundo. Nuestro marco regional coincide con los grandes objetivos y acuerdos adoptados en la Cumbre Mundial del Desarrollo Social, recientemente efectuada en Copenhague, con la asistencia de más de un centenar de gobernantes, en la cual evidenciamos que los conflictos que se generan al interior de las sociedades tienen una base objetiva en la pobreza y en la falta de oportunidades económicas y sociales. Conscientes de dicha realidad y de nuestra problemática regional, en el contexto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, los presidentes determinamos avanzar hacia el establecimiento de las condiciones apropiadas para mejorar la calidad de vida de los pueblos centroamericanos. Centroamericanos, las primeras damas de Centroamérica estamos unidas tratando de colaborar conjuntamente con los presidentes y llevando a un final los esfuerzos para que ellos puedan suscribir el Tratado de Integración Social. ¿Cuál va a ser el papel de las primeras damas en esta cumbre? Tomar parte dentro del Gabinete Social de los países centroamericanos, ser parte activa, ejecutora y ser parte también dentro de la orientación de los programas sociales.
Usted hablaba de ser parte activa y ejecutora, básicamente, bueno, ¿cuáles son los programas que ustedes van a apoyar? Bueno, con énfasis siempre en la extrema pobreza, sobre vivienda, salud, educación. ¿Hay temas concretos en los cuales ustedes van a analizar los problemas de la cumbre de desarrollo social? Bueno, definitivamente un tema muy concreto de mucha actualidad y mucha importancia para las primeras damas es tomar una decisión y tomar una posición a nivel de la región sobre la conferencia de Beijing, la conferencia mundial de mujeres en Beijing, que ya próximamente en septiembre la tendremos. Queremos llevar una posición conjunta a nivel de Centroamérica y tener muchísima fortaleza para poder defender a la mujer y buscar la igualdad de oportunidades. ¿Cuál será la posición básicamente que tomarán? Ahorita estamos en una serie de discusiones y estamos tratando de hacer nuestra declaración. ¿Alrededor de qué temas o de subtemas? El tema principal es la mujer, la igualdad de oportunidades y el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la sociedad. Estimados señores, creo que esta es la primera oportunidad en que estamos congregados ya en su máximo esplendor los técnicos, los ministros Kras y las primeras damas. Vamos a entrar a una parte muy solemne donde Costa Rica, que ha tenido la Secretaría Pro Tempore, va a ser entregada por la señora Josef de Figueres esta tarde, y hemos querido contar con la presencia de ustedes para tener el trabajo siempre aunando los esfuerzos, las buenas voluntades de los países amigos y así lograr nuestros máximos objetivos también, mantener una Centroamérica unida y buscar la solución a los problemas de esos 30 millones de habitantes que requieren de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro dinamismo y de toda nuestra voluntad. Así que tener a las ministros, a los técnicos y las primeras damas esta tarde constituye para nosotros también la segunda etapa del trabajo después de inaugurar la cumbre. Estamos presentando un informe resumido de las actividades que correspondió realizar en este periodo a nuestra Secretaría. La Secretaría Técnica, por su parte, presentará oportunamente su informe de actividades realizadas y sobre la situación financiera, a fin de que El Salvador asuma la Secretaría Pro Tempore con información técnica y financiera actualizada. Al entregar la Secretaría Pro Tempore a El Salvador en la persona de su primera dama, doña Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, le expreso nuestros mejores deseos de cooperación y hago votos para que su gestión sea exitosa. Agradezco las lindas palabras de nuestra homóloga, Josef. Sé que tenemos un periodo muy corto que cumplir, un periodo muy corto que entregar, y sepan que El Salvador, en estos momentos, además de vestirse de gala por la presencia de tanto hermano centroamericano, también se viste de gala por esa nueva obligación que le viene a El Salvador para un seguimiento de los programas sociales a nivel de la región. Pueden contar con que 24 horas del día se va a trabajar para ello, y así el día que nos toque entregar la Secretaría la podríamos entregar con toda satisfacción y con el deber cumplido.
Donde está la casa número uno, que es la primera que ustedes vieron en la fotografía, donde se ven las columnas, que fue lo que se descubrió al principio. ¿Quién? Me va a dar más número de la cartera, doña Violeta. Pero mira, y eso porque la tengo agarrada. ¿La tiene? Porque la tengo agarrada.